¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y bueno, hoy os traigo un vídeo, iba a decir un poquito diferente, pero vamos a ver. Son unos kits que os quiero enseñar. Uno de ellos es una marca para mí era desconocida, la verdad. Son kits que han sido comprados en diferentes tiendas y bueno, pues los he ido, he estado esperando a ir recibiéndolos poquito a poco para enseñároslos todos juntos. Bueno, mirad, el primero que os voy a enseñar es, mirad, os voy a poner así la marca, es de esta casa, Nova Sloboda. Deciros que, a ver, debido a todo lo que está pasando en Ucrania, esta casa era, y digo era porque lo voy a explicar ahora, era ucraniana. Y digo, era porque la fábrica de Nova Sloboda, bueno, pues ha desaparecido, ya no está. No está porque la han bombardeado por todo esto que está pasando en Ucrania. Así es que los kits que podáis ver y adquirir son los que ya están en las diferentes tiendas que estén por las diferentes partes del mundo, pero la fábrica ya no está y la verdad es que es una pena. Bueno, y yo espero que los dueños de esta fábrica puedan volver a ponerla en funcionamiento, si no es en Ucrania, en otro país y puedan volver a vender sus diseños, que la verdad que son, a mí me encantan. Y bueno, pues después de este inciso, bueno, deciros que como había varios que me gustaban, pues he ido bicheando por ahí a ver dónde podía conseguir alguno de estos kits que me gustaban y deciros que tengo un par de ellos más en camino. Y bueno, pues cuando me vayan llegando os lo voy enseñando. De momento, este me llegó y la verdad es que es súper, súper original. Mirad. Mirad de qué kit os estoy hablando. Ya sabéis que esta temática de ciudades, paisajes, etc., 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 me vuelve loca. Y bueno, ya si tiene así, pues eso, el tranvía, la gente por aquí. Ay, es que de verdad es que me encanta, me encanta, me encanta. Mirar, es como si, bueno, pues ya es en esta ciudad es la caída de la noche. Como con. Yo quiero imaginarme. Ay, voy a sacarlo de aquí porque es que me está dando el reflejo. Y bueno. Os voy a contar por qué me gustó a mí tanto este diseño. Bueno, pues eso es una ciudad ya a la caída de la noche con, bueno, pues con un poquito de niebla en la que, bueno, pues que la gente ya pues está saliendo de trabajar y, bueno, pues se montan en sus coches para ir a sus casas o van en el tranvía. Mirar, incluso el gato que hay ahí va corriendo a refugiarse en algún sitio para poder dormir y pasar la noche. Y bueno, pues por aquí tiene que ser una niebla. Aquí se dice en Extremadura niebla meona. Se le dice así porque es una niebla de estas de las que no es lluvia, pero que de estas que calan, que es una niebla de estas húmedas, húmedas. Y bueno, pues hay gente que incluso lleva el paraguas para evitar esa humedad. Mirad qué bonito. Está hecho de una perspectiva visto desde, bueno, pues como desde debajo de un arco, una especie de gran puente, porque veis el arco
de aquí. Y bueno, estas lámparas con estas bombillas de antes, ese toque retro vintage, ¡buah, que me encanta! La red eléctrica, que ya es difícil verlo así, porque ya va todo bajo tierra, pero antes que, bueno, pues la red eléctrica era así, y esa maraña de cables, a ver, es que me encanta, me encanta. Es un conjunto que todo en sí, el conjunto es que está súper, a mí me encanta, súper bonito. Bueno, mirad, mide 25 por 35 centímetros. Y no sé si esto quiere decir que son 40 colores diferentes, es que no lo sé. Bueno, aquí sí, viene en una AIDA 16. Y por aquí detrás, que trae nada. Bueno, vamos a ver qué contiene el kit. Vamos a ver. Bueno, mirad. Aquí trae la agujita y esta es la AIDA que trae. Y es una AIDA. Ay, que tiene un tacto así súper, no sé, súper suave. Y es durita y no sé, un pelín más gruesa de lo normal. No sé. Ay, no sé qué marca será. Bueno, ¿veis? Hay que pasarle el zigzag porque, mirad, se está empezando a deshilachar. Y bueno, el esquema no os lo puedo enseñar mucho. Mirad, vienen estos folios así desplegables grandes y se ve súper, súper bien el esquema. Es en papel, como a mí me gusta, para poder tachar bien. Y vamos a ver si puedo explicaros lo de los colores. Creo que sí, que eso que os he dicho. Ah, no, pues no sé cuántos colores traerá, la verdad. Bueno, mirad, os voy a enseñar un poquito así por aquí la leyenda. A ver. Bueno, pues a ver, por lo que estoy yo viendo, trae. Vamos a ver. Voy a ponerlo así, que creo que así lo veis bien. Mirad, de aquí a aquí son todos cruces completas a dos hebras y trae para colores sólidos y colores combinados. Y aquí, este es el número del color del hilo que tienen ellos, porque no sé qué marca de hilo tendrá. Y este es la posición del organizador que corresponde a cada uno de esos símbolos y colores. Luego, mirad. De aquí a aquí es media cruz y se hace, porque pone aquí, half cross stitch, y se hace todo a cruces completas a dos hebras y también trae colores sólidos y colores combinados, trae nudo francés de dos colores diferentes y punto lineal. Ah, pues la verdad que está bastante bien. Sí, y se ve súper bien, súper, súper, súper bien. Vamos a ver si hay algo más por aquí que nos explique y nos diga. Vamos a ver, también viene esto. Bueno, aquí pone que mirar antes de comenzar el trabajo hay que, bueno, pues eso, hay que pasarlo, bueno, pues eso, que hay que pasarle alrededor una costura para evitar que se deshilache. Que el punto de cruz se borda con dos hebras. Bueno, pues no, eso nos indica más o menos cómo tenemos que hacerlo. Y aquí, bueno, pues aquí es que no pone mucho más. Aquí nos pone, bueno, pues más proyectos que ellos tenían, por si nos gusta alguno. Y, uy, qué hilos más raros estos. A ver, madre mía, a ver, estos hilos son súper raros. Pero si estos hilos, a ver, madre, qué hilos más raros. Bueno, vienen así. No los quiero tocar mucho porque no vienen, veis, no vienen hecho con la lazada.
Así es que no los voy a toquetear mucho, no vaya a ser que se me salga alguno de su sitio y entonces ya sí que la liamos, pero bien. Bueno, mirar, ay, qué hilos más raros, si estos hilos parecen de costura. Y esto quedará bien. Sé, yo creo que esto lo voy a cambiar yo por una Aida 18 porque a mí no me gusta que se vea la tela. Y mirar, con estos hilos tan finitos, es que estos hilos son como de costura. Bueno, aunque no son tan finos, pero son como hilos, sí, son como hilos de costura, no sé, qué raro. Yo es que esto no, es la primera vez que lo veo. ¿Qué tal quedarán bordados? Bueno, pues tendrán que quedar bien, porque cuando ellos los han estado vendiendo. Mirad, ¿lo estáis viendo? ¡Ay, qué ganas de probar un kit de estos, la verdad! Pues sí. Bueno, mirad, esta. Viene aquí un organizador y aquí el otro y a ver, y tiene un total de 48, esperaros, sí, de 48 colores. Y aquí tenemos la otra parte de los hilos, tonalidades así más marrones y más oscuras. Bueno, pues esto es que no lo quiero sacar porque es que no está la lazada hecha y me da miedo, no vaya a ser que se descoloque algún hilo de su sitio y entonces sí que sí. Pues no sé, no sé, tendré que, voy a bordar en una esquinita con un cachito de ellos, a ver qué tal es la cobertura en la tela y si no, bueno, pues lo cambio por un caos más pequeño que a mí tampoco me importa. No lo sé, es que como no he probado nunca estos hilos, la verdad es que son, no sé, son rarísimos porque, no sé, eso sí, son súper suaves, pero cuando los he visto digo, ay madre mía, esto parece hilo como de costura, pero bueno. Hay muchísima gente que borda con hilos de costura, la verdad que quedan los proyectos preciosos. Lo que pasa es que a mí me gusta que no se vea nada, 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 por lo menos la zona en la que está bordada, que no se vea nada, nada el fondo de la tela. Bueno, la media cruz sí, evidentemente, porque eso sí, pero lo que es la cruz completa no me gusta que. La verdad que para eso soy un poco especial. A mí me gusta más, pues eso, que quede como estilo tapiz, por lo menos la zona donde es cruz completa. Entonces, bueno, probaré con la tela que trae y si no, pues la cambio, no pasa nada. Bueno, pues este es uno, que es cobertura completa. Y vamos al siguiente. El siguiente, bueno, es una marca que conocéis muchos y muchas, y es esta monería súper, súper vintage, vintage, vintage total, pero es que me encantó cuando lo vi, me encantó. Es un, como estáis viendo, es un Riolis, y bueno, me gustó mucho porque este Riolis te trae la opción de hacerlo todo, todo del tirón a lo largo o de partirlo en dos y hacer o dos cojines o dos cuadros o dos banners. Y la verdad es que digo, ah, qué, la verdad que qué original. Yo cuando lo haga, sí que es verdad que os voy a decir que yo lo voy a hacer todo alargado. Y quizás sea un cojín de estos así alargado. Cuando lo haga. Cuando lo haga lo tengo claro que va a ser alargado. Ahora, creo que también. Hoy por hoy tengo claro que va a ser cojín. Ya veremos a ver cuando lo termine. Y la verdad es que es grandecito. Y bueno, mirar. Alguna diréis, madre mía, pues sí es que parece antiguo, parece de nuestras abuelas. A mí es que no me importa. Es que como a mí me gusta así, bueno, me gusta el estilo moderno, el estilo antiguo, es que me gusta todos los estilos. Madre mía de mi vida. ¿Ya podía ser yo más selectiva y que me gustara solo un estilo? No, 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 yo todos. Y bueno, mirar, este gato, yo no sé por qué me gustan tanto que aparezcan los gatos en los proyectos, me encanta que aparezca, me encantan. Y bueno, pues este gato que está aquí, como diciendo, ya me han pillado con lo que estoy haciendo, que estoy aquí. Yo pasándomelo pipa con los ovillos de lana y tú me has pillado y me estás riñendo, que eso no lo tengo que hacer, pero es que el gato está pensando que es que para él eso es inevitable. Y bueno, pues mirar estas tacitas de té,
con este reloj despertador, mi abuelo tenía uno igual y que sonaba por las noches to, 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 to. Y ese sonido hay gente que le molesta, pero a mí me encanta. Y luego, bueno, mirar por aquí una puntillita de crochet con esta también. Se comprende que por aquí arriba a lo mejor hay más baldas. Estas rosas con estos frascos aquí de perfume, los libros, estos platos de cerámica decorativa que se llevaban antes tanto en las casas. Mi madre, la casa del pueblo, tiene. Y la verdad es que son una joya. Y no sé, todo el conjunto me gusta, me encanta. Mide, si lo hacemos todo a lo largo, 60 por 30, y si no, pues se pueden hacer cojincitos de 30 por 30. La verdad es que esta medida de 60 por 30 es que para hacer un cojín así a lo largo, súper bien. Y bueno, mirar, tengo el primer riolis, que mirar cómo viene, viene en una, ¿veis? En una bolsita con cremallera de plástico así duro, más rígido. Más consistente. Bueno, vamos a ver, lo voy a sacar de aquí para que lo veáis. Y bueno, pues esta es la foto que venía de portada. Y luego por aquí, bueno, pues nos pone más proyectos que podemos elegir. Y vamos a ver. Mirad. A ver, ¿qué pone por aquí? Bueno, pues aquí trae instrucciones. Ay, mirar, viene cómo hacer las borlas, supongo que será que en las esquinas, y viene cómo coser, incluso yo creo que el para hacer el cojín, no sé, esto me lo tengo que creer, pero bueno, más o menos es eso, como sí, y para poner en las cuatro esquinas de cada cojín una borlita. No, yo borla no le voy a poner, yo haré cojín y lo haré, bueno, pues como yo sé hacerlo. Y a mi estilo. Y bueno, se ve muy bien el esquema. Ya sabéis todos los esquemas de Rioli. Mirad, os enseño un poquito así por ahí. Todos son iguales. Y vamos a ver el. A ver, ¿qué es lo que pone aquí? Un momentito que estoy buscando yo. A ver, en español. Pues nada, aquí pone así unas instrucciones. Pone que el bordado, cuando pone. Así, ese símbolo así en la leyenda, que es una cruz completa, dos hilos. Si pone así, es con un hilo. Y bueno, que evitemos nudos. Ta, 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 ta. Este kit es todo. Ah, pues, qué bien. Pues este kit, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Trae trae punto lineal. La verdad es que, mirad, a ver cómo lo pongo para que, para enseñarlo bien. Bueno, mirad. Aquí viene, esta es la leyenda y son todo, se hace todo cruz completa a dos hebras y ahí, mirar, trae dos colores diferentes de punto lineal a una hebra. Ah, pues este no trae ni colores combinados ni medias cruces, la verdad que está muy bien. Y trae un total de 32 colores diferentes. Ah, pues está fenomenal. Y además viene, ay, si es que no lo puedo enseñar. Bueno, vamos a ver, os voy a explicar. El gráfico viene partido en dos, justamente para hacer cada cojín. Si lo queremos hacer a lo largo, pues nada, no tenemos, tendríamos que pues continuar con la parte siguiente sin tener que partirlo. Deciros que, a ver, todos los hilos que trae son todos acrílicos. Ya sabéis que algunos riolis trae mezcla de acrílicos y de algodón, otros todo acrílico y otros todo de algodón. Y en esta ocasión es todo acrílico. Luego vemos los colores. Y bueno, mirad, trae tela de sobra. Es todo telas Baygar. Aquí está la agujita. Y mirad, empieza ahí y continúa aquí. La verdad es que trae mucha, mucha, muchísima tela para poder hacer los dos cojines, para poder partirlos sin ningún problema y dejar el margen correspondiente. Y bueno, pues si lo hacemos todo a lo largo, pues nos sobrará, yo creo que un trocito a uno de los lados. Y bueno, ¿veis? Es la tela Baygar, que aquí podéis ver la línea esta roja. A ver, voy a doblarlo.
A ver, esto venía así, así, así y, a ver, y así. Y bueno, mirar. Estas tonalidades, todas marrones. Seguimos con los marrones. Como veis, mirar, hay colores, mirar, 25, 25, 25, 25. Bueno, pues esto es porque de este color, del color 25, pues vamos a necesitar muchísimo y es todo el mismo color. ¿Veis? Aquí pasa lo mismo. 29, 29, 29. Pues nada, empezamos con uno y cuando acabemos uno, continuamos con el otro. ¿Veis? Son hilos así como de lanita. ¿Veis ahí la pelusilla? Son hilos de lanita. La verdad que a mí me gusta mucho cómo quedan los proyectos con estos hilos acrílicos. La pega que sí que le pongo es que como nos confundamos, al deshacer el hilo luego ya no se puede aprovechar, queda fatal. Mirar, el número uno, el blanco, grises, azules, mirar, más azules, ay, qué colores más bonitos, tonalidades verdes, y bueno, pues estas tonalidades ya, bueno, aquí hay otro verde más oscuro. Y tonalidades así rosas que son para esas flores que están puestas en ese jarrón, en esta estantería. Mirad, ¿veis? Los azules de los libros, los amarillos de los ovillos. Creo que va a quedar muy bien. Y bueno, pues para las personas que no les guste el punto lineal, yo creo que este es su proyecto indicado, porque yo creo que solamente trae punto lineal, por lo que yo estoy viendo, solamente para los bigotes del gato. Y todo lo demás es a cruz completa, dos hebras. Así es que este proyecto no tiene complicación ninguna. Y bueno, ahora vamos a por el último kit. El último kit a ver, es una marca que bueno, creo que alguna americana le he oído hablar de ella, pero bueno, sí que es verdad que así española, que yo sepa, no así, no he visto así como a nadie o no lo he visto yo, porque claro, yo no estoy en todos los canales, ni en todas las redes sociales, ni porque es imposible estar todas en todo. Y la verdad es que no sé, no había oído así hablar mucho y digo, bueno, pues me voy a pedir uno a ver qué tal es. La verdad es que estaba deseando que me llegara porque, pues pero eso, porque nunca he tenido ninguno en mis manos, tampoco eso, no he oído hablar mucho de ello. Es una marca americana, ya sabéis, por ejemplo, Dimension. Dimension es una marca también americana, aunque lo hacen en China, pero es que todo prácticamente, esto es un, pues eso, todo se manda para allá a fabricar. Bueno, lo que os estaba diciendo, es una Dimension, es una marca americana. Bueno, pues en esta ocasión, pues esta también es, pues eso, una marca americana, mirad. Es esta marca Design Works. Y bueno, la verdad es que tiene diseños súper originales. Y en esta ocasión yo elegí esto. Otra vez aparecen gatos. Bueno, es curiosísimo. Los tres kits que os he enseñado, en los tres aparecen gatos. El primero de Nova Sloboda aparecía el gato negro corriendo para refugiarse, para dormir durante la noche. En este de Riolis que os he enseñado estaba el gato ahí haciendo de las suyas. Y en este ya hay unos cuantos que están todos, todos, todos haciendo. Estos sí que están haciendo de las suyas, pero bien. Pero es que me pareció tan, tan divertido. Es que me pareció súper divertido. Y bueno, mirar, es este proyecto y cargadito de un montón de cosas, de un montón de gatos. Que madre mía, cuando entre aquí la dueña de esta casa y de esta habitación de costura, va a poner el grito en el cielo. Bueno, hay algunos, o sea, por lo que yo estoy viendo, los gatos
Los gatitos que son más adultos, esos están quietecitos y están observando, como diciendo, la que os va a caer cuando venga nuestra ama. Porque mirar, aquí está este que está tranquilamente sentado o sentada en este sillón balancín sobre esta mantita de patchwork. Luego está este que está ahí como eso, ahí medio escondidito, como diciendo, madre, 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 la que nos va a caer. Bueno, la que nos va a caer, la que os va a caer. Y este, bueno, pues está, pues yo creo que poco más o menos los dos pensando, están los tres pensando lo mismo. Pero luego están aquí estos cachorritos, porque por lo que veo es que son, tienen así como carita de cachorros, aunque este no tanto, este ya es un poquito más. Más mayor, este podemos decir que es este y este como adolescentes. Y estos son cachorritos que están haciendo de las suyas, pero es que se lo están pasando pipa. Mirar todas las bobinas de hilo por el suelo, los botones, las cintas, más cintas aquí han caído. Pues bueno, pues este bote que pues, donde estarían todos los botones. Aquí han volcado también. Es que es súper simpático este proyecto. Aquí han volcado. Esta cesta que estaba, bueno, pues toda llena de ovillos de lana. ¡Madre mía, madre mía! Y luego mirar, estas cortinas así vintage, la máquina de coser justo puesta debajo de esta ventana que da hacia un jardín. Y bueno, pues que entra toda esa luz natural que es ideal, ideal para la costura. ¡Ay, qué bonito es! No me digáis que no. Y bueno, vamos a ver aquí qué pone, que trae una Ida 14, que trae de algodón, que trae los hilos, que trae agujas y que trae las instrucciones. Y bueno, pues que esto, aquí pone la dirección y tal, América. Y vamos a ver cómo viene esto. A ver, lo voy a abrir. A ver si lo puedo abrir por algún sitio. A ver, espera, aquí. Que no se abre esto, podría. A ver. Bueno, mirad. Aquí trae la agujita. Que esta aguja me da a mí que es del 24. Y vamos a ver qué es lo que trae. A ver. Estas son las instrucciones. Y aquí viene. ¡Uh! Espero que no sea así. Madre mía. Uf. Esto voy a tener yo que ir a una copistería que me lo. Uf, madre mía, qué mal. Súper pequeño los símbolos. Se ven muy bien, pero muy, muy, muy pequeñitos. Así es que nada, esto voy a ir yo a la copistería. Y que me saquen una copia ampliada porque aquí me quedo yo, vamos, los ojos, mirad. ¿Veis? Viene todo el proyecto en dos folios así de como dobles. Y vamos a ver, mirad, aquí está la leyenda, que bueno, pues la leyenda, la verdad es que es esto que estáis viendo. Pone que se hace todo a cruz completa a dos hebras y el punto lineal pues es todo negro, o sea, no se han complicado, el punto lineal es todo negro, mirar, vamos, que no se han complicado, por eso mirar, veis, no trae punto lineal así de color, a ver si quiero enfocar, eso sí, por lo que yo estoy viendo este punto lineal hay que ir haciéndolo según lo vamos bordando, porque como lo dejemos para el final, puede ser, vamos, un poquito, ¿cómo diría yo? Bueno, pues como que lo podíamos dejar a medias, porque es que está cargadito, cargadito de punto lineal, ¿veis? Es que está cargadito. Pero bueno, ya sabéis cuál es mi opinión del punto lineal. Y lo que no veo por ningún sitio es lo que mide el proyecto. Pero bueno, yo os enseño la tela, que es esta, que es, madre mía, es tan rígida, tan, tan rígida como las de dimensión. Igual, uff,
Madre mía, si esto es enorme. Ay, esperaros, que vamos a medir cuánto, como no viene la medida, pues vamos a medir cuánto mide la tela y así nos vamos haciendo una idea. Vamos a ver, mirad. Esto mide 66 por 50. Pues poneros que mida 40 por 55. Sí, 40 por 55, si le quedan 5 centímetros de margen. Una cosa así, o un poquito menos. Y esto es una Aida 14. Y los hilos, ¡ah, qué bonitos son! ¡Wow! Son preciosos los hilos, de verdad. ¡Ah, qué bonitos son! Trae un total de 30 colores. No los puedo mover mucho porque hay que anudarlos. Yo, este organizador es un organizador de estos súper, súper endebles. Así es que nada, esto se pasa a otro organizador de esos que yo tengo y ya está. ¡Ah, qué bonitos los hilos! ¡Me encantan! ¡Ay, sí! Me gustan mucho. A ver, a mí es que los hilos de Dimension me gustan muchísimo. Y yo creo, si no son los mismos que Dimension, son muy, muy, muy parecidos. Súper, súper parecidos. Me gustan. ¿Qué colores más bonitos? Mirar. Aquí están las gamas de, bueno, pues verdes, tostados, marrones. Mirar qué brillito tienen, qué bonitos son. Aquí hay rosas, ¿veis? Y, a ver, es que claro, no quiero mover mucho, mirar. Aquí tenéis las tonalidades azules, amarillas. Y aquí, bueno, pues están negros, grises, más amarillitos. De todas maneras, cuando, mirar, son súper largos como los Dimension, mirar. Eso, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. De todas maneras, cuando lo vaya a hacer y lo pase los hilos a otro organizador, porque este organizador ya os digo que esto se va a romper en 2 días, así es que directamente, como los tengo que sacar de aquí para anudar, pues ya lo voy sacando y lo voy poniendo en otro organizador de esos de plástico de madera que yo tengo. Y os enseño bien, bien, bien los colores. Pero bueno, mirad, qué colores tan súper preciosos, me encantan. Qué bonitos son. ¡Wow! Me ha sorprendido. Me ha gustado mucho. A ver, le pongo un punto a favor a los hilos, pero un punto negativo en el esquema. Porque, a ver, no me hace ninguna gracia tener que ir a que me hagan un esquema ampliado, la verdad, os soy sincera. Pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Y la tela esta la utilizaré para otro proyecto y voy a ponerle una Aida 16. Pues ahora no sé si va a ser una Aida 16 porque voy a ver, esperaros un momento porque no sé dónde está el esquema. Ay, Marina, el esquema, ¿dónde lo has puesto? Porque no sé si va a ser de cobertura completa. Bueno, ahora hasta aquí. Porque si no es cobertura completa, la verdad es que no me gusta mucho a mí que se vea. No, no es. Bueno, casi que completa, mirad. Entonces, bueno, no sé. A lo mejor me da por bordarlo en Lugana. No sé, no sé, no sé. Lo que sí sé es que si lo cambio a una ida, creo que va a ser lo más probable, va a ser una ida 16. Sí, una Aida 16 y blanca. Claro, tendría que ser blanca. Porque es que si no. Bueno, lo único que creo que la cobertura que no es completa es por aquí abajo, por el suelo. O sea que se puede poner un color así crudito para que destaque. No sé, ya veré a ver cuándo vaya a hacerlo. Eso lo tengo yo que pensar, muy bien pensado, ¿eh? Sí. Oye, pues que me han sorprendido los hilos de este proyecto. Y nada, pues eso, cuando vaya a hacerlo, iré a la fotocopiadora y nada, que me hagan una ampliación porque yo ahí es que no, es que eso es súper pequeño. Bueno, pues nada, que hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy.
que espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo enseñando todos estos nuevos kits, que para mí, sobre todo el primero y este, novedad, porque de Nova Sloboda es el segundo que tengo. Y la verdad que, claro, para mí esos son súper novedosos. Y este es el primero que tengo de esta marca. Y la verdad que me han gustado mucho los hilos, me han gustado mucho los hilos. Me gusta mucho también, bueno, pues los diseños que tienen. Tienen diseños muy, muy chulos. Hay alguno más que me gusta. No sé, ya veré a ver lo que hago. Y nada, pues nada, que en eso, que espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo enseñando estos tres kits y hablando de ellos. Y que si os ha gustado, le podéis dar el dedito para arriba. Que espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 pero sobre todo, haced lo que os haga más felices. Adiós.